Ainda estábamos a escuela, tínhamos que ir a apañar a dituna. Había moitos agaritos que non diban a... En o tempo da dituna tínhamos que faltar. Non diban a escuela porque tínhamos que ir a apañar a dituna, claro. Tínhamos que ir a apañar a dituna. Había que traballar. E acarrear aguas pastinaisas antes en as casas. E as palillas que pegaban os maestros, que non as palillas nas pegaban. Vivíamos en unos anos un pouco difíciles. Un pouco difíciles. Mandados por 4 ou 5 tínhamos que fer o que nos mandaban. Cuando o maestro iba te mandaba por unha varilla a todos os regalitos e despois agarrabas 3 ou 4 millores para pegarte durante o ano. É que se empezamos a falar desas cousas da escuela non era tan fácil. Porque estudiar, estuvemos en la escuela. Las palidias colectivas. Pero fe la escuela. El perfecto indicativo del verbo amar. No se ve a nadie. Una palilla caún. Es que estábamos en la escuela, pero no fidemos escuela. ¿Tú afidestis? Y me fui con Deanitus. Y me seguí con 14, pero en esos años que estuve en la escuela tampoco. Sé que estuve en la escuela y nada más. Y con Deanitus me fui, me acuerdo de pocas cosas, pero en las. Me acuerdo... Y encima me tiré 3 años en tercera clase, eran, en el tercer curso. Eran duras, porque se pegaba demasiado. Unas palillas que le pegaban a algún crío. O cuando fui a fumar los cigarros al revés. Me acuerdo de eso, de mi primo. O vio por aquí un maestro fumando y el día siguiente se feía un nuevo en o pañuelo, llegaba un maestro a la escuela, agarraba el cigarro y se puñó al revés. Para que chupara por alumi. Pues fíjate. Para que chupara por alumi. Y hasta que no apagaba el cigarro, no. Y digo, ella. ¿Qué podían sacar de eso? Sadismo. Eso era el sistema político que había, que era piramidal, y de arriba a eso, la letra con sangre entra. Pero lo único que conseguían fer así es que... Tenían meu. Teníamos meu. Tenían meu. Os críos no iban a escuela, mutu, y me acuerdo de algún de aquí, no voy a nombrarlo, porque claro, que no iban a escuela no porque... Pero iban al maíz y decían, usted pégale, le decían al maestro, usted pégale. Tío linda. Porque más me agarrabas y no me aprendías, lo que hacías era pues eso. Dil con meu. Me fui con Deanitus y no me acordé de mucho más. Pero sí, era, no fueran tempos así muy vos. Y después todo era pecado. Era pecado. Todo que feíamos, aunque fuéramos de Galitus, que éramos alegres, que nos gustaba jugar, que no todo que feíamos... Escrúpulos para todo. Para todo que feíamos, todo era... Todo estaba mal, todo era pecado, todo estaba mal feito, todo te vaya a llevar al diablo. A mí me ha llevado tantas veces que he creído que tengo que ser más de verdad, es porque estoy yendo aquí, así que nunca me ha llevado. Pues fuera. Creo que no me queda la... También las que has analizado después ya de mayor y te has dado cuenta o que era aquí, claro. Hay gente que me supera y sentí que mejor le queda. Pero tenga sus cosas. A mí hay gente que le queda ainda. Hay muchas cosas que sí, no fueran fácil, pero si te das cuenta. Antes realmente los regalitos éramos felices en el fondo. No teníamos nada para jugar. No había juguetes. Yo una vez con Julián un ratita, en mi casa, feira de lo menos más de 30 años, nos pusimos a contar el yugos, que entonces ya no jugaban los regalitos aquí, y sacamos 30 y tantos yugos. Que jugábamos nosotros y no jugaban yo, creo que eso y no juegan ahora tampoco. Ahora ni uno. Pero entonces 30 y tantos yugos sacando un por un, o tirablias, pelotas, a fincacha, tantos y tantos yugos, y no había ningún yugo que se jugara entonces. Sí, porque cuando íbamos a escuela, así que ahora, vosotros jugabais o fútbol, a fincachas, o bulinchis, o pinchi. A aro, o pinchi, a todo. O pinchi, todo eso. Y Ardagalas, que éramos Ardagalas, era o brilé. Yo, a ver, o brilé, as lanchas. Jugábamos a lanchas, o brilé, o caracol. En Ollano Leisa. O caracol. Eso da galitas, no, otra cosa, está muy diferenciado o rol entre dagalitos y dagalitas, ¿eh? Los dagalitos teníamos 6 yugos y las dagalitas 6. Sí, porque nos tenían separados. Las dagalitas estaban de un lado y los dagalitos estaban de otro. Pero en la calle, no solo en la escuela. Y en el campo y todo, no podíamos ayuntarnos con los dagais. En la calle también. Porque éramos machupingos. Y me acuerdo de estar en Ollano Leisa y mi hermana, por ejemplo, y jugar a la UAVE, que era con unos butunitos, las lanchas, y los dagalitos por allí jugando con el balón o alemán, que era otro yugo así... De tirarse con la pelota y agarrarlo, y los dagalitos tenían muy establecido a diferencia de sexo ya desde dagalitos. No, sí, no podíamos jugar. Dagalitos, dagalitas, era diferente. Si nos juntábamos con los dagalitos, éramos machupingos, no podíamos jugar al juego de los dagalitos, porque nos enseñaban que eso no era para dagalitas, era machupingos. Ahora todo se ha uniformado. Con los cacharritos estos, ya no hay nada que. Ya no hay susto. Sí, pero antes. Porque los meninos antes estaban tan sanos y tan fuertes y todo, porque jugaban mucho a aire libre. Nos movíamos y os creo que necesitan eso, moverse. Y aquí jugando ahí en Falange, todos días salir a... ¿Y te aventaban para plaza? Porque a mí me decían, vete para plaza y jugar. Escaleras para abajo, todos días jugando. Ahora ya todo. Cambiado mucho, cambiado todo.